compartir con todos los amiguitos de la escuela José A. Vargas en el bello pueblo de Isabela. Chicos, otro aplauso bien fuerte para bien fuerte, bien fuerte, vamos. Con grito, con grito, vamos a ver. ¡Oh! Los de acá gritan más fuerte. Una, dos y tres. Mira, aquí estamos para divertirnos y comenzar a jugar. Así que todos estos amiguitos ya están preparados y allá en casita están listos, ¿para qué? Para jugar con los colores en la mañana de hoy. ¿Qué tú crees, Chiri? Pues claro, ¿ustedes quieren jugar? Sí. ¿Por acá quieren jugar? Sí. ¿Allá en casita quieren jugar? Sí. Espérate, yo voy para allá porque yo no los escucho. Vamos a ver, yo voy hasta allá a ver si ellos gritan sí bien duro. Mientras tanto, entonces tú realizas el juego. Ok. Ok, déjame ver, todavía no. Okay. Les preguntas, ya mismito. Okay. Pregunta, ya mismito. Sí, sí, dale. Chili ya va caminando. Ok, amiguitos, ¿quieren jugar? Escúchame, Chili. Ahora sí dice Chili que escuchó muy bien a los que están en casita y aquí en el salón ya. Estos amiguitos están preparados para comenzar a jugar. Así que yo voy a buscar unos amiguitos que la maestra ya había buscado o nombrado. ¿Dónde está Elionet? Venga por aquí, mi amiguito. Venga por aquí. Y por acá, si buscan por aquí, por aquí, por aquí. Mira a ver, mira a ver. Los que conocen allá en casita a Kevin, ¿dónde está? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está? ¿Dónde estará Kevin? ¿Dónde estará? ¿Quién es? ¡Eres Kevin! ¡Hola, Kevin! ¡Chócala ahí! ¡Venga por aquí! Mira, allá en casita te habían visto. Dice, mira, está allí Kevin. Así que vamos a ver. Estos amiguitos, la maestra los escogió para el primer jueguito de la mañana de hoy. Y ya yo le mencioné el nombre, pero mi amiguito me lo va a repetir. ¿Su nombre es? Elionet, vamos a hacer algo. ¿Tú te lavaste los dientitos? ¿Desayunaste bien chévere? Sí. Pues muy bien, pues tú debes tener una sonrisa preciosa que vamos a enseñar para... Ya, va donde está la cámara. Enseña esos dientitos y dile hola. Hola. Hola, muy bien. Este amiguito se llama Elionet y también tenemos a mi amiguito que ya muchos me habían dicho dónde estaba Kevin. ¿Verdad, Kevin? ¿Cómo tú estás? Bien. Bien, qué bueno, Kevin. Pues mira, vamos a sonreír para allá también y vamos a decirle allá a todos en casita, mami, a papi, a todo el mundo, dile hola. Hola. Muy bien, Kevin, pues bienvenido a Paraíso Infantil y aquí yo tengo unos colores que maestra nos trajo para jugar. Yo los voy a regar encima de la mesa con mucho cuidado. Vamos a ver. ¡Ay! Siempre se cayeron dos o tres. Ok. Con mucho cuidado, estamos tratando de que no se sigan cayendo. Muy bien, se pegaron. Vamos a colocar aquí debajo la canasta. Y mis ayudantes, dámelo acá. Gracias, mi amor. Ok, qué muchos colores tenemos sobre la mesa. Y ahora, la idea de todos estos cuadritos es que estos amiguitos separen los colores. Así que vamos a ver, cuando yo les diga, Elionet va a escoger el color azul, ¿verdad? Azul, y mi amiguito va a escoger los verdes, ¿está bien? Tú vas a escoger todos los verdes y tú todos los azules, ¿está bien? Ok, bueno, pues ahora cuando yo les diga, les voy a desear mucha suerte a la una, mucha suerte a las dos y ahora a las tres. Vamos, separa los colores y los amiguitos les decimos rápido, rápido. Rápido, nuestro amiguito está buscando por ahí. Muy bien, todavía te queda algo por ahí. Mira a ver, mira a ver. Mira a ver si queda algo por ahí, Elionet. Por ahí queda todavía algo. Nuestros amiguitos están jugando con los colores. Vamos a separar un poquito para acá y para acá. Y rápido, rápido terminaron, pero mi amiguita y como en casita se habrán dado cuenta que a Elionet le faltaba un cuadrito de un color, que es el color. ¿Qué son este? ¿Qué azul, color es este? Azul. Azul, muy bien. ¿Y este color es? Azul.
Verde. El verde, perfecto. Pues ellos tenían que clasificar los colores y uno tenía que sacar solamente los azules y nuestro amiguito el color verde. ¿Y aquí qué se quedaron? ¿Los colores qué? Amarillo. Amarillo. Y los rojos, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. ¿Y amarillo cómo se dice en inglés? Yellow, muy bien. ¿Y el rojo se lo saben? ¿Cómo se dice en inglés? Red. Muy bien. ¿Y el azul? Blue. ¿Y el verde? Green. Los felicito porque estos amiguitos saben muy bien los colores en español y en inglés. Y ahora continuamos aquí en Paraíso Infantil disfrutando y nosotros vamos a hacer unas torres. Vamos para seguir jugando. Yo los voy a ayudar. Vamos a la cuenta de tres. Vamos a hacer una torre, ¿sí? A la una, a las dos y a las tres. No se muevan de Paraíso Infantil. Nos fuimos, vente, vamos. Vamos a seguir jugando, vamos.